el primo ya lo tiene cerca. Por ahí viene. Suave, suave, primo, ya está cerca. Yep, she looks like a nice one. Yup. She's still fighting. Damn. Yeah, he's still damn. Yeah, it looks like a nice one, man. 35. Something like that. Yep. Wow, no, she. Yeah, she definitely is bigger than the other one. She looks like a nice one. Vamos, primo. Oh, look, get out of there. Woo. Suave, suave, kid. Vamos, primo, ya está cerca, ya la tienes. Toda tuya. Grab it. Wow, definitely. Woo! There we go, baby. Yeah. Wow. Yeah. Nice, primo. Yeah. Nice. Woo! Good job, teamwork, baby. Mark! Good job, woo! Team World, baby! Good job, wow! La subimos! Esa es de la más grande que ha picado hoy! Wow! Unas 30 pulgadas, 35, increíble! La peleamos entre los tres, estaba súper lejos, súper lejos! Pues el primo ahí la sacó al final. No, pero... ¿Qué tal, primo? Bien, señores. Wow, it's a nice one. Woo, fatty one, baby. Awesome. Miren mi gente. Woo. Bueno, señores, limitamos a buena hora. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pescar al fondo con calamar. Voy a empezar a prepararlo. Vamos a quitar la cabeza, la vamos a guardar y vamos a cortar pedazos como de 2 pulgadas más o menos. How many hooks you have in that rig? 4. Miren, amigos. Vamos a ver si encontramos tilefish. Tilefish o roses. How deep is this water, Mark? 600 feet. 600. Thank you.
La primera vez le pusimos 2 onzas, esta vez lleva 4 onzas de plomo. Estamos pescando a 600 pies y lleva 4 anzuelos con squid, con calamar. Miren el tamaño de ese carrete. Wow. Big reel. Yeah, it is. There he is. Woo! Woo! We have something. Tenemos algo, amigos. Woo! Yo quería ver por lo menos un tilefish o algo que picara con el squid. And we have something. There we go. Mark. 104. Woo! Good team in here. Mark, Luis allá de aquel lado. Y Jason on the top. Woo! Fish on, baby. Fish on. Yep, it's a tile. Awesome. Woo, it's a tile. Wow, nice one too. Yes, sir. There we go. That's a really nice fish. Yes, sir. Let me see. Hey. Wow. Circle back around. Nice, man. On the bottom hook. Wow, miren, amigos. Este es un tile. Wow. Vamos a tomar una foto con este y ahorita regresamos. Amigos, ahora haciendo pesca al fondo en 600 pies de agua con calamar, squid. Mark ahí con ese gran motor. Tenemos el primer golden tilefish. Le acaban de morder otra vez. Estamos pescando 600 pies. 4 onzas de plomo. Back up, Jay. Wow. Oh, yeah. 4 libras. 4 libras de plomo. Wow. Esto es increíble. Mira el agua. Una mesa de billar. Completamente. Una chulada. Vamos a atrapar otro. Está Mark. En el team tenemos por allá al primo Luis. Allá está Jason y Mark aquí poniéndonos en los peces. Una chulada. Bottom fishing for tile. Vamos a ver si sacamos otro. Miren, tenemos la caña en el agua esperando por un tile fish, pero miren, ahí tenemos un pescado. Un enorme sunfish. Miren la aleta. A ver si se acerca. Oh, miren esto. Oh, there he is. Oh, fish on? Come on, come on, fishy, fishy. We have fish on and the sunfish is there. Ahí está. The sunfish. Ah, come on, sunfish. There he is. ¿Por qué no sale? There he is. Yep. Miren, señores, ahí viene. Yeah, wow. Check that out, people. He wants some food, too. Miren, señores. Looks like a freaking. Come on, come on, closer. There we go. Miren, señores. Eso, mira, yo creo que viene para el bote, ¿no? ¿O qué? Wow, what a big sunfish, man! Hear him in the distance still. Mira, se acercó al bote, ¿verdad? Whatever it was, I felt that fucking burst from it. Ah, hubiera estado chido meter la GoPro debajo del agua. Darn
Sí. Yep. Voy a meter a GoPro bajo el agua. ¿Quiere comer? Oh, sí. ¿Sí lo vio, no? O se lo llevó el agua para allá. ¡Qué raro está ese sunfish! ¡Wow! Miren esos señores. Wow, increíble. Miren eso, wow. Increíble. Luis, bueno, ¿quién? Oh, he's satisfied. I have the video. I got the point. I didn't see that. 1, 2, 3. Gotcha. Wow, another big one, yeah, man. He saw us. Did he? Yeah. Wow. Woo! Alright, somebody get pliers on this for me. Did I get it? I got it. Open that box. I would like this, Is there still stuff in it? Yeah, I got rid of that. The latch is fucked up. Agarra el. Mi gente, encontramos la buena pesca, encontramos el tilefish. Wow, en menos de 20 minutos tenemos 3 hookups, 3 enganches, increíble. Miren, miren cómo esa caña se dobla, papá. Wow, vamos a grabar unas escenas abajo del agua, así que ahorita los veo. Wow, increíble. 600 pies pescando, 4 libras de plomo, increíble. Y miren ese carrete, enorme. Oh. Yep. Yep, yep, yep. Woo! Another one. Dame la próxima. There we go, baby. Two. We have two, right, baby. Circle back. There we go, people. Woo! Awesome, awesome, baby. What's the size of those? No size. They won't live if you let them go. Mark. Explain us how, what are we doing here right now, Mark? Easy with your circle backs there, Jeff is asking. Yeah, you should be moving all right. Don't get in there, bottom buddy. We're bottom fishing 600-800 feet for golden tilefish right now. There we go. You could pull up some other stuff, but there's mainly golden tiles here. You might see a blue tile
or Rosie or something like that as well. But we're looking for the big goldens. We haven't got a big one yet. There's tight rope. What, Mark? Tight rope sport fishing. There we go, people. Let's catch another one. Let's go. We got their number now, man. Awesome. We just gotta stay right up on that shit. Awesome, baby. Let's catch another one. Que atrapamos, estos son steaks aproximadamente como de una pulgada de gruesos, ya están marinados. Esta receta la encontré por ahí en YouTube, que en realidad no es la gran cosa, prácticamente es como marinar cualquier filete de pescado, simplemente que la cocción a la hora de cocinarlo va a ser un poco diferente, porque este se deja la mayor parte del tiempo, y la gente que le gusta la tuna la deja rosa o roja de en medio, como que fuera un steak. Esto es sal. Este es sazonador, lemon pepper, este es sal de ajo y aceite de oliva. Lo que hice es que le puse todo eso y le puse un poco de aceite de oliva para que siente ahí. La cacerola está a fuego alto para que se caliente. Vamos a ponerle aceite. Y esto se deja rápido, yo creo que está en unos menos de 5 minutos. Bueno, así es como la receta más o menos dice. Ahí está. Y ya cuando el aceite esté caliente, empezamos a poner nuestros filetes de atún o tuna fish. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Y si no, volvemos para que lo vean al final. Porque esta vez no estoy grabando con mi GoPro, sino que con mi teléfono. Miren, vamos a poner algunos de los steaks en el aceite. Siento que se ve algo borroso mi teléfono. A ver. Está bajando ya el fuego un poco. No entiendo por qué no se ve tan claro. Sí se ve. No, siento que algo le pasa a mi teléfono. O a lo mejor soy yo nada más.
no enfoca. Oh, es que falta más acercarlo. Miren, esto va a estar rápido, así que hay que darle vuelta rápido. No estaba preparado para esto, pero vamos a hacer que trabaje, miren. Esto va a estar súper rápido. Ya le bajé al fuego. No vamos a dejar que se cosa completamente. Me lo bajé al fuego y esto tenemos que sacarlo, pero yo creo que ya. Vamos a sacarlo. Porque si no, se nos va a cocer completamente. Y es lo que no queremos. Eso no queremos. Wow, aquí improvisando, señores, pero ahí quedó. Last one, yo creo que sí se cosió completo. ¿Qué se tardó? Menos de un minuto. Ya regreso para que lo vean bien. Espero no me haya cosido quedado cosido de adentro. Bueno, mi gente, pues nuestro atún ya está listo, ya quedó cocinado. Y tengo que decir que es la manera que comúnmente la gente, al menos aquí donde yo vivo en Maryland, se come la tuna. Yo no soy muy conocedor de tuna, apenas empiezo en esto, pero conozco amigos que sí les gusta mucho la tuna, el atún fresco. Y es la manera de cómo ellos les gusta comerlo o cocinarlo. Y a mí la empecé a probar y no se me hace tan mal. Déjenme en sus comentarios, ¿qué piensan de esto? ¿Ustedes se comerían una tuna así o no? ¿O qué onda? Déjenme en los comentarios. Miren, ya les muestro. Prácticamente está cocida por fuera, está muy bien sazonada. En realidad el sabor quedó delicioso. Esos ingredientes que les mostré, wow, dan mucho sabor a esta carne. Ya lo probé y quedó delicioso. Prácticamente lo que se hace, o lo que mucha gente hace, es que coces como un cuarto, un poquito la parte de arriba, también la de abajo, y dejas en medio rojo o rosita. Es como yo los cociné, en realidad que no quería que se me pasara de eso, porque ya cuando está muy cocinado no es lo mismo. Este yo creo que sí está bien cocinado. Este pedacito aquí. Igual sabe bien rico, o sea, no tiene nada de malo. Pero, wow, wow, increíble. Así quedaron. Tengo un poco de arroz aquí. Lo hice súper rápido porque tengo que irme ahorita a lavar terminando de comer. Pero es lo que tú buscas a la hora de cocinar tuna, señores. Puedes dejarlo un poquito menos que eso. O bien cocinado, depende del gusto de cada persona. Pero como les digo una vez más, así es que comúnmente la gente lo come aquí. Vamos a hacer un pedacito, el que ya está cocido completamente. Mmm, wow. Increíble, wow. Oh my gosh. Wow, man. Les digo que no tiene nada de malo cocinarlo completamente. Está igual de delicioso. Voy a comer un pedazo que está rosa y cocido de afuera, un pequeño pedazo. Mmm, está rico. Mmm, buenísimo. Mucha gente lo acompaña con soy sauce, esa salsa como china o asiática. Pues vamos a darle. Y con arrocito. Mmm. Wow, wow. Delicioso. Increíble. Usen esos ingredientes en la tuna o en cualquier pescado que está delicioso. Increíble.
Déjenme sus comentarios. Los leo. ¿Qué piensan de esto? Saludos para todos. Muchas gracias por su apoyo. Y así quedó la tuna. Vamos a seguir comiendo. Saludos.